Hidroscopía LOA tiene como dos caminos, por decirlo así. Por un lado, hay un viaje implicado, un recorrido, una expedición por el río LOA. Y en ese viaje, la estrategia o el método de aproximarse al río para indagar en su agua, como también indagar en la comunidad y en el territorio, fue la de ir y recolectar y tomar una pequeña muestra de agua, como también recolectar algunos elementos, sedimentos y algunas muestras de rocas y material que estaba en el suelo. Y también conversar con las personas que habitan estos territorios, y tuve la oportunidad de conversar con algunos dirigentes de comunidades indígenas que están protegiendo algunas zonas y que están súper activos en la pelea por el respeto a las comunidades y al territorio, por los derechos también del agua. Y a través de la conversación con ellos, como que pude también conocer un poco más sobre la realidad la situación que se enfrenta hoy en día las comunidades, los pobladores, por el uso del agua, como por la extracción del agua y la contaminación y la sequía. En Chile es complejo conocer un río porque la mayoría de los ríos están intervenidos o están contaminados, o los ríos de las ciudades importantes son ocultados y se encuentran contaminantes como los que más te comentan las personas con las que entrevisté. Encuentran arsénico, encuentran cobre, encuentran boro, xantato, que son los materiales, o sea, los químicos que se ocupan para la extracción del mineral y que se supone que llegan al río por aire. El relave minero es como en una gran explanada de terreno que depositan el relave, y el relave se seca porque drena hacia las napas subterráneas y porque al secarse con el viento vuelve al río y vuelve a los cultivos. Y el otro camino que tiene este proyecto, que tiene esta investigación, es trabajar con la información, como con datos que recopilé de la DGA sobre cantidad de agua del río durante 17 años. Entonces, a través de la programación de esos datos, se hace funcionar todo este aparataje, que son 6 estructuras de madera. 5 están asociadas al lugar donde se extrajo la muestra de agua, y una sexta que controla el funcionamiento del agua y de la parte electrónica de todas las estructuras. Como que la lectura que se propone en esta relación de materiales es la alteración del río, es la modificación de su cauce, es la manipulación del organismo, el elemento geográfico.